pescadores, bueno, ya estamos en marzo y estamos buscando las primeras notas de pesca de pejerreyes. La verdad que cercano a Capital Federal la tenemos bastante complicada, la sequía está pegando muy fuerte, las encadenadas están muy complicadas de agua, hay mortandad de peces, realmente es un año muy difícil. Así que de las más cercanas, la que mejor está rindiendo es Laguna San Lorenzo, ahí en Pila, que es la que también ahora se está llamando como Laguna La Boca, así que es la que mejor está rindiendo. Y bueno, estas imágenes se las agradecemos al guía Cristian Ríos, que está operando ahí desde hace un tiempo y la verdad que está haciendo muy buenas pescas. A pesar de las altas temperaturas, se está haciendo, la verdad que con sus clientes, unas lindas pescas. Esta pesca se hizo el 4 y 5 de marzo. Hay que moverse bastante para encontrar el pejerrey de mejor tamaño. Cuando se activa el pequeño, bueno, es más rápido y el más grande está letargado, así que hay que cambiar de lugar. La taba para nosotros, compañero. Uno por allá y el otro por acá. Seguimos. Aquí estamos, Hoy, nubladón y megalodón, Tremendo pescado. Ya que termolú, doblete encima. Uno por un lado. Los que empuja y otro por el otro, compañero, San Lorenzo, la actualidad, día 4. Picadito por acá, para el compañero, y otro para allá, para el compañero Tuta. A verlo, Tuta. Otro palito más. Hoy, día 4, recreo la orfilia. Compañero, A verlo la cámara. Espectacular. Seguimos. Día 4, la mano de Tuta, a ver Tuta el pescadito acá, espectacular, seguimos pescando. La pesca para el compañero, y a ver con qué nos venimos, Un pescado que cómodo llega a los 35-40 centímetros, tranquilo, ¿no, compa? Espectacular, ya casi terminando la jornada de pesca, hoy día 4. Espectacular, las imágenes lo van a decir todo, amigo. Muy bueno, un super pescadito para el compañero. Palito y a la bolsa. Uno por un lado, otro por el otro, compañero. Un tiro, dos pesos, ¿Cómo la estás pasando, Juanpa? Y ya te dije, yo nunca había pescado tanto. La estás pasando lindo. De bomba. Bueno, eso es lo importante, vamos a mostrar cómo venimos. 3 de la tarde. Tenemos pescado acá,
y tenemos la otra conservadora. Muy buena la pesca el día de hoy, ¿eh? Gracias por venir, chicos. No, por favor. Día 5, acá de la mano de los chicos que vinieron de La Plata. Vamos a salir a realizar una pesca de pejerrey. Hoy mi colegón con motor, como pueden ver. ¡Modo destrucción, compañero! Recreo la orfilia de la mano de estos monstruos, ¿eh? ¡Vamos! Van mejorando los resultados, compañero. Sí, señor. Dámelo a mí. Vamos a mostrarlo a la cámara. Acá el pescadito que sacó Ari, el primero. Espectacular, amigo. Con Tutti, Santi. A ver, Día 5. Tierra de megalodones, compañero, Tierra de megalodones para el compañero. Con el Cristian, el mejor pesquero. Un lado de lo que empuja, compañero, Y otro por el otro. El guía, ¿te falló, Ari? No, no. Recomendable, Cristian. Muchas gracias, amigo. Mirá. Mirá, espectáculo de hacer de chica, Día 5, acá de la mano del compañero Santiaguito, muy linda pesca. Lari y Julián, salimos a realizar una pesca de pejerrey donde, bueno, hoy el grande no quiso abrir mucho la boquita, pero cuando se nos dio a última hora, terminamos metiendo este pescón, chicos. Espectacular, Cristian. ¿La pasaron lindo? Recomendable. Bueno, eso es lo importante. Muchas gracias, compañero. Realmente recomendable. Por mucha pesca más juntos, Hasta la próxima. Gracias. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook, Cauque Pesca. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465-539502, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. Trigésima Fiesta Nacional de Pesca de la Boga. 24, 25 y 26 de marzo. Más de 3 millones de pesos en premios. Elección de reina, pesca del mojarrero, pesca en kayak y pesca embarcado por trío. Cupos limitados hasta 200 lanchas. Organiza y fiscaliza Asociación Peña La Tortuga. Más información en nuestras redes sociales. Trigésima Fiesta Nacional de Pesca de la Boga. 24, 25 y 26 de marzo. Hola amigos de Pescador y de Zona Pesca. Bueno, queríamos mostrarle algo de lo que tenemos en multifilamentos. Diferentes marcas, diferentes capacidades, en rollos de 100, 200, en bobinas de 500 metros. Bueno, como verán, por ejemplo, acá tenemos algún modelito de la marca Daiwa. Es un multi japonés, la verdad que muy bueno, muy buena calidad. El multifilamento es muy sedoso, lo cual te permite lanzamientos más largos y tiros más precisos, digamos, para aquel que busca aplicar contenido. Tenemos también el 4 hebras, que es una muy buena calidad, muy buena prestación. El ya conocido Power Pro, que es de Shimano, en diferentes modelos, el Super 8 Slick y el Power Pro tradicional de 4 hebras. Bueno, acá por ejemplo tenemos dos modelos de la marca Lexus, también en 4 hebras y en 8 hebras, por rollo de 100 metros esto, para que quiera cargar un reelcito. Al igual que estos de la marca X-Fish, que vienen en 4 hebras y vienen en bobinas de 100 y de 200 metros. La verdad que este es un multi súper accesible, la verdad que está muy bueno, tanto calidad como precio, así que ese no se duerman, aprovechenlo. Y por último, algo que tenemos también bastante son las bobinas de 500 metros, también a un precio súper accesible en relación de cantidad, no importa el diámetro, desde el 0.12, 0.10 hasta el 0.50 viene por 500 metros y el precio es el mismo, así que no se duerman, aprovechenlo. La marca X-Fish, el modelo Webster y el Whiplash de Perfect.
ambos en 500 metros. Así que bueno, ya saben, tienen otro dato aquí de la pantalla, nos preguntan por un color, algún diámetro en especial que necesiten, alguna calidad o algún multi que estén buscando, que bueno, en el caso que no tengamos, vamos a tratar de averiguarlo si se consigue. Así que ya saben, tienen otro dato aquí de la pantalla, nos pueden escribir por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por mail, ahora tienen un montón de opciones para encontrarnos. Estamos en Morón, así que ya saben, nos esperamos. Amigos pescadores, acá estamos en este paraíso brasilero, Ponta das Canas, en Florianópolis. Miren lo que es esta belleza, playas hermosas, arena blanca, mar tranquilo, agua clarita, un lugar hermoso. Y bueno, hoy vamos a hacer pesca embarcada saliendo desde acá, del Club Náutico de Ponta das Canas, y vamos a tratar de mostrarles otras especies que no estamos acostumbrados a pescar allá en Argentina, especies de piedra, bueno, diversidad en especies de colores. No son grandes, pero es una pesca linda, divertida, mucho pique. Así que bueno, vamos a traer a todos estos, los argentinos, que somos muchos los que venimos a disfrutar de del verano acá en Brasil, qué pueden hacer en materia de pesca deportiva. Ya ayer hicimos una linda pesca de costa ahí en el muelle, o trapiche como le llaman acá, una pesca de spinning liviano de pez espada. Y bueno, hoy nos toca salir a ver qué pasa en la pesca embarcada, así que ya le mostramos el club. Buen día, Robson. Amigo, Daniel, bienvenido. Me alegro de verlo. Recreativa embarcada, Capitão Robinho. Lara, às suas ordens. Hoje vamos fazer uma pesca exclusiva, uma pesca recreativa, né? Boa para ninhos, para mulheres, para velhos. Para todos. Gordos, para aleijados, para cegos, com toda a segurança. Gracias, um gusto verte depois de 4 anos, quarentena por meio, nos volvemos a encontrar. Sim, Passou o tempo. Passou o tempo. Acá estamos de vuelta. Gracias. Realmente. Gracias. Buen acceso. Bien.
nosotros en el Caribe. Llegando a la costa. ¡Apache, Tanichi! ¡Todo! ¡Bravo! ¡Pescaria! ¡Guardemos una colonia de pescadores! Esos barcos de madera, todos van afuera para pescar por vidas, corren. Ah, listo. Una colonia de pescadores que moran aquí en la costa de las terras. Cachas de paseo, las marinas, ¿eh? Que levan las pessoas a pasear. Vamos está. Pasar lá pelos piratas. ¿Eh? Aquí un pirata que es una familia que tem aquí. ¿La playa es propia o impropia acá? ¿Ah? ¿El agua es propia? No. ¿Impropia? No. La playa está buena porque aquí hay entrada. Ah. Aquí hay entrada no mar, vai fazer a curva depois. Então aquí a agua está siempre buena. Problema este ano foi o rio de Canajeiras que levava água para lá. Poderé, Canajeiras. Lá atacou mais, lá foi mais forte. Aqui é tranquilo, tranquilo, tranquilo. E a melhor praia para quem tem crianças, velho, né? É a melhor praia que existe, porque é tranquilo, é calmo. Para provar, né? Vamos usar um chicote, como chamamos aqui em Brasil. Chicote, ok. É, lá não sei como chama. Uma ponteira, né? Aqui é com aula, Gabriel. É? É pesca com aula agora. Vamos usar uma ponteira. Com dois anzóis. Ah, mira. Dos ¿por qué calabra solar? Una línea simple, de dos anzuelos, como de 40 gramos. Todo a cero, ¿viste? Sí. Se la asegura ahí. Mira la línea fácil. Va a apertar acá para plumada al fondo. Se pesca con plumada al fondo. Quando para de rodar, vira para frente, para travar, né? E vai puxar o peixe por aqui. Então há dois movimentos, um para soltar a lança, outro para se prender e o giro para trazer. Se pesca, não se pincha, se pesca ao lado do barco, né? Se pesca ao lado do barco, que é mais tranquilo. Ela já está cortada e preparada junto para a pesca. Você vai usar um pedaço de capaz para cada anzuelo. Coloca-se como se coloca uma minhoca, que não sei como chama lá. Uma... Camarão. É o camarão que você coloca, dá para o anzol, né? Como se fosse uma lombriga. Se fosse uma lombriga, camarão, você coloca aqui. Está um pouco congelado aí, demora mais. Aí você coloca, você tapa na ponta do camarão, um só, né? Se colocar mais que um, o peixe, mais esperto, vai comendo. Não joga nada e você fica. Tem mais facilidade dessa parte. O solo, ele é obrigado a. E aí é só soltar, esperar bater ao fundo. Abra esta. Isso. Um pulpo! Mano, mirá, um pulpo, que lindo! Um pulpo! Não, que lindo! Que bonito!
Bueno, buen comienzo, ya tenemos para el vermú. Dale de la patita. ¡Mucho grande! Sí. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22. Novedades en La Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. Gente del pescador, acá en Mariano Pesca estamos locos. La inflación para nosotros no corre. Miren, línea para variada de río. Dos rotores de plástico con anzuelo 92611. De muy buena calidad el anzuelo, no es un alambre. Muy buena calidad. Y el rotor plástico también. De varios colores y varios tamaños de anzuelo. Escuchen. 50 pesos cada línea. Las hacemos llegar a cualquier parte del país. Recuerden el costo del envío. Así que compren para todo el barrio porque esto a 50 pesos, si lo encuentran en otro lugar a este precio, y tiene que estar más borracho que yo. Pues no, no existe alguien que esté tan borracho para hacer esto. 50 pesos. Esto es lo más económico. Después nosotros nos caracterizamos también en armar líneas de mediana calidad con rotor de acero, mosquetón, anzuelo 92611, que este ya es coreano. Todo con nylon fluorescente de primera calidad y las brazoladas. Y también tenemos lo que llamamos la línea variada de río especial. Armada todo con nylon 70 de madre de competición, esmerillones, mosquetón con esmerillón para el plomo y anzuelo mustard. Armamos con anzuelo mustard, anzuelo BMC y anzuelo sasame, este mismo tipo de línea. Estas líneas lógicamente son más costosas, son líneas que están tocando los 900 pesos, pero tienen todo lo mejor. ¿Hay diferencia en la pesca entre una línea así y así? Sí, las hay. Pero bueno, el que no pueda gastar tanto, con esto va a pescar y se va a divertir también. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berisso. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 194449 en Facebook Seba Ronin. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. ¡Fato! ¡Fato! ¿Qué vendría a ser ese? ¡Un carapicú! ¡Carapicú! ¡Muy bueno! ¡Ande para la cámara! ¡Ande para la cámara! ¡La pescadora! ¡Muy bien! ¡Date vuelta para la cámara! ¡Ahí está! ¡Este es un carapicú! ¡Muy rico también! ¿Eh? ¡Mucha carne! ¡Muy rico! ¿Así? ¿En la costa? ¿Tiene espina? No, él parece un... acá, ¿eh? Ajá. Parece un besuguito. Se pega acá, se pega pela pança, ¿eh? Se pega firme pela pança, nós vamos para abaixo, não é tão fácil, ¿eh? Não há problema.
la cámara. Pecera. El anzuelo de arriba picó, mirá. Raro. De esta hay mucho allá también. Bagre de más. Cada vez hay más. Hay por la agua. Ahí va. Se quedó medio ahí. Para abajo, bobo. Ahí va. Anda para allá, bobo. Perita, una borriqueta, mira. Papaterra le dicen. Por una perita, la de allá. La borriqueta perita. Linda, ¿eh? Toda carne esa. Wow, muy buena. Muy buena. Pega la cabeza, ¿sí? Eso. No hay espinas, ni dientes. Para sacar. Ahí está agarré una de la costa. Yo no vine a pescar, vine a filmar nada más. Le quería aclarar claro, eso, le quería aclarar nomás. Está bien. Me quería aclarar nomás. Muy, muy bonito. Está bien. La música porque sabe que estamos nosotros. Me emocioné, me podí. ¿Sabe por qué me emocioné, me podí? ¿Sabe por qué? Porque ustedes acabaron de pasar la salida de paseo de barco. ¡Más animada tu día de hoy! Y ahora es que es la primera vez que este barco está salido. ¿Sabe lo siguiente? ¿Estamos animados? Yeah.
Perita, perita. Una perita linda. Muy linda. ¿Quieres sacar o saco? Saco yo, está bien. Primero os filmes e as fotos, ok? Vamos sacá-la. Bonita, ó. Só na carnada brinca. Aí. Muito linda, minha carita. Una borriqueta. Ajá. Es como un tubarón. Pero el color me gusta. Opa. Escapó. Dígalo. Porco. Eso es un peche porco. Dame el teléfono que te saque la foto. Dame el teléfono. Segura acá, para as câmeras. Mírame a mim. Para as câmeras. Muito bom. O porco. É muito bonito. Peixe chancho. Chancho. Peixe chancho. Mas muita carne. Olhos azuis. Olhos azuis. Os dentes. Ai, menino. Mas não ataca, não morde, né? Então para sacar, só saca fácil, né? Parece uma piranha. E uma carne muito rica, uma carne muito rica. Olhos verdes e azuis. Lindo pibe. Lindo pibe. Para o cumpleaños. Temos uma campeã. Campeona. Boca Negra. Boca Negra. Uma linda. Campeã. Lindo peixe. Muito linda. Uma campeona. Boca Negra que ronca. Sí. Tienen. Están los delfines, ¿verdad?
En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, maza, harinados, filete de sábalo, maíz. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. GR Harinados Premium. No desventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49 Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia, Entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. Gente del pescador. Ofertas de Mariano Pesca, exclusivas, únicas. Miren, vamos a tomar uno de estos, así que se lea bien. Mira, anzuelos Omner, ideal para la pesca de la boga y de la carpa. Vienen con traba carnada, el ojal torcido. Tengo en tres medidas, el número 4, 6 y 8. Para la pesca de carpa, de boga, de lo que quieran. Tiene una potencia este anzuelo que es brutal. Una punta con un filo láser extraordinario. Escuchen, contado efectivo y no me vengan con pavaditas. ¿Me escucharon? No vengan con pavaditas. 700 pesos, no existe directamente. ¿Qué decir, Gabriel, de esto? ¿Existe o no existe? Un regalo. 700 pesos, los esperamos hasta agotar stock. Tengo poca cantidad, más o menos 500 sobrecitos de cada una, pero bueno, los esperamos, ¿ok? Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, en este bloque vamos a presentar una pesca en el río Yi, Uruguay. Una nota realizada por Alejandro González, un amigo. Le mando saludos, también aprovecho para saludar a todos los uruguayos que nos siguen. Y bueno, una especie súper combativa, muy linda para pescar. En este caso la pesca la realizaron a trolling, con señuelos crank y señuelos de paleta un poco más de profundidad, porque se encontraron con el río bastante alto, pero pudieron pasar una jornada de pesca espectacular con muchos piques. Si bien los portes estuvieron entre medianos y algunos grandes, pero bueno, una jornada muy linda, muy emotiva. Así que felicitaciones a Alejandro, que bueno, siempre está detrás de esta especie, una de las más lindas que podemos pescar, todo aquello que nos gusta la pesca de tararira. Así que bueno, esperamos que les guste estas imágenes.
se mueve. Lindo. ¿Querés copo? Cámara enganchada, sí. Dale. Bien cabeza. Bien, Gaby. Cortaste la racha, Gaby, dale. Bien ahí. Muchacha, por fin, bueno, chiquitita mojarra, pero bueno, ¿lo vi? ¿Qué mojarra vos? Oh, ¿de qué estás hablando? Mojarra lo que pecolale, está bien. Ven ahí, ¿sabes lo que pasa? Que estaba enganchado. ¡Opa! Bien, Leo, la primera, vamos. Caída más acá vuelta. La estás gozando. No salté. ¿Viste? Te dije que le teníamos que poner música a Keko. Cuando quiera la. Sí, la doy, Bye bye. Sí, tranqui. Yeah.
Anda linda esa paletita, parece entonces, ¿eh? ¿Dando esto, Leo, la cámara? Sí, está jugando. ¡Opa! ¿Qué pasó con la cámara? Bueno, ahora cuando paremos vamos a encargar. ¡Qué linda, Ale! Es como igual que la de... Están todos con la misma... Toda la familia está acá. Otra vez una palita.